¿Qué tal, amigos y seguidores de este su mejor programa de música por internet? Mi nombre es Karen León y espero que nos estén acompañando en un programa más de Conexión Sónica. Yo soy Diana Jiménez y el día de hoy les presentaremos una agrupación que seguramente les encantará a partir de esta emisión. Por lo tanto, no se desconecten y déjense seducir por esta tarde llena de buena música porque la conexión ha comenzado. Estaremos transmitiendo una banda con un estilo muy peculiar. Ellos se hacen llamar Tente Tu Triste. De hecho, su nombre significa quédate triste. Y estos muchachos mezclan un estilo con diferentes géneros musicales donde pretenden expresar el desamor en todos sus matices. Pero eso les salvaremos al regreso de un pequeño corte comercial, Karen. Así es que ustedes no se desconecten del programa más musical de la red. ¡Conexión Sónica! ¿Cansado de estar encerrado viendo programas aburridos en la tele? ¿O soportando a tus primitos dando guerra en casa? Pues entonces, toma tu mochila y cada lunes viaja al lado de Juan Carlos y Viviana. Hola, ¿cómo están, vagabunderos? Es un verdadero placer que nos acompañen en otro lunes de vagabundeo por otro de los lugares que seguramente les va a fascinar. Conociendo y explorando los lugares más hermosos que tiene el Distrito Federal. Inspira TV. La televisión hecha para personas como tú. A vagar se ha dicho. Tente Tu Triste es un grupo de 5 músicos que se unen para expresar sus ganas de cantarle al desamor bajo el sello al que ellos llaman churriguresco. Su estilo mezcla diferentes estilos musicales y también con esto pretenden rescatar la música tradicional mexicana, en donde el amor era venerado y la mujer era tratado como objeto de adoración. Originarios de Catepec, Estado de México, Tente Tu Triste busca desde un inicio tocar en todos lados con el único fin de dar a conocer su música, a la que ellos llaman de alegre sufrimiento. Bien.
comienzo crearon letras desgarradoramente tristes, pero también lo conjuntaron mezclándolo con música alegre para crear sus shows cómicos, trágicos y musicales. Para el 2012, Tente Tu Triste seleccionó 8 de sus tristes canciones para agruparlas en un material discográfico. A pesar de ser una banda con solamente sencillos, es decir, que en lugar de sacar discos sacaran puras rolas, ellos mismos dicen que en este material pudieron conjuntar eso porque tuvieron un estilo personal, porque fue individual. Por este motivo, siempre supieron que para fines promocionales era necesario tener un material físico, y es así como crean Se Murió Mi Corazón. Corazón. Ay, Dianita. No es cierto, muchachos, no se preocupen. Esta es la primera canción que crearon para dar origen a su aventura musical. Por esta causa y en honor a ella, decide bautizar así su primer material discográfico, el cual busca expresar de algún modo las etapas del duelo amoroso. Algunas de las rolas que tiene este disco son Lolita, Cursi, Entiérrate Conmigo, Cuatro Novias, solo por mencionar algunas. Ay,
Déjenles comento, chavos, que la grabación de este material fue realizado por los chicos de Tente Tu Triste, con los recursos que cada uno de sus integrantes poseía. Incluso hasta el diseño del disco fue realizado por ellos mismos. Con lo cual, obviamente, lograron independencia, pero ellos mismos reconocen que tuvieron ayuda de colaboradores y amigos. Pues nos vamos a ir a un pequeño corte comercial, pero ustedes no se aparten de sus monitores, porque enseguida volvemos a Conexión Sónica. ¿Estás harto de escuchar las mismas canciones melosas de siempre? ¿O eres de los que les gusta ponerle un soundtrack a tu vida? Pues entonces, Conexión Sónica es el espacio perfecto para ti. Déjate seducir por la magia de los viernes musicales, donde José Carlos y Diana te presentarán a los grandes ídolos del futuro. Así que no se desconecten, porque como cada viernes de poderosa música, la conexión ha comenzado. Inspírate, el canal que te lleva a experimentar el alto voltaje de la música. La conexión ha terminado. Hemos llegado al final de la primera parte del programa dedicado a los chicos de Tente Tu Triste. Se desconectan de ustedes sus amigas Diana Jiménez y Karen León, invitándolos a que nos sintonicen la próxima semana por medio de www.inspiratv.com.mx. Y si tienen alguna banda que deseen dar a conocer, Conexión Sónica es el mejor lugar para hacerlo. También los invitamos a enviarnos sus sugerencias y comentarios a información@inspiratv.com.mx. Y si nos quieren seguir por Facebook, lo pueden hacer a través de Facebook / Dianela Jiménez y Twitter @Diana_Jiménez2. A mí me pueden seguir por medio de Facebook Karen León o por medio de Twitter @KarenLeon_1. La conexión ha terminado.
Por lo tanto, no se desconecten y déjense seducir por esta tarde llena de buena música, porque la conexión ha comenzado. El día de hoy estaremos transmitiendo una banda con un estilo muy peculiar. Ellos se... ¿Qué tal, amigos y seguidores de este su mejor programa de música por internet? Mi nombre es Karen León y espero que nos estén acompañando en un programa más de Conexión Sónica. Yo soy Diana Jiménez y el día de hoy les presentaremos una agrupación que seguramente les encantará a partir de esta emisión. ¿Estás cansado de estar encerrado viendo programas aburridos en la tele? ¿O soportando a tus primitos dando guerra en casa? Pues entonces, toma tu mochila y cada lunes viaja al lado de Juan Carlos y Viviana. Hola, ¿cómo están, vagabunderos? Es un verdadero placer que nos acompañen en otro lunes de vagabundeo por otro de los lugares que seguramente les va a fascinar. Conociendo y explorando los lugares más hermosos que tiene el Distrito Federal. Inspira TV. La televisión hecha para personas como tú. A vagar se ha dicho. En llamar Tente Tu Triste. De hecho, su nombre significa quédate triste, y estos muchachos mezclan un estilo con diferentes géneros musicales donde pretenden expresar el desamor en todos sus matices. Pero eso les salvaremos al regreso de un pequeño corte comercial, Karen. Así es que ustedes no se desconecten del programa más musical de la red. Conexión Sónica.